En Culiacán, Sinaloa, un militar murió y otro resultó herido en un enfrentamiento con civiles armados. Los soldados, por parte de la Guardia Nacional, patrullaban cuando fueron atacados a balazos. Los delincuentes escaparon después del tiroteo, dejando un militar fallecido y otro herido. Posteriormente, una camioneta blindada disparó contra los elementos en el lugar. Se desconoce la identidad de los afectados, pero formaban parte de los 600 enviados a la ciudad tras la privación de la libertad de 66 personas días antes. Tras el incidente, se amplió el perímetro de seguridad, pero no se han reportado detenciones.